¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy tenemos un objetivo, chicos y chicas, y es encontrar este arma con el mejor pattern posible. Y estoy hablando de la 5-7 Kami que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Pero Black, está borracho, es una arma de categoría azul. ¡Esto vale céntimos! Pues resulta, chicos y chicas, que el pattern 909 es el más famoso. ¿Por qué motivo? Porque se parece a una concha, dejémoslo así, ¿no? Es el pattern famoso, el pattern pussy, chicos y chicas. Que, atención, el tercero con menor float de todo el mundo se vendió a 1.300 euros. ¡Qué puñetera barbaridad! El pattern en estado Factory New, ya sin irnos a tan bajo, ¿no? Al tercero del mundo. Uno normalito. Se vende a más de 500 euros. Así que, chicos y chicas, objetivo, conseguir la M4 Asimov, AWP Redline, algún cuchillito, pero oye, si nos toca la 5-7 Kami, tendremos que mirar muy bien si tiene el pattern 909. Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas. 40 cajas os traigo hoy porque son muy caras. Vale cada una 7 euros y medio. No sé. Bueno, evidentemente es una caja, si no me equivoco, de operación, chicos y chicas. Iba a decir, no sé si es por el pattern este extraño que la gente está muy mal, pero como digo, bueno, le añado un poquito de aliciente a esta apertura. Creo que nunca he subido un vídeo buscando exclusivamente ese pattern. Y a ver, es complicado de cojones. Es cierto que es un arma de categoría azul. El problema es eso, ¿no? El pattern 909 que te vaya a tocar, pues sería un milagro. De hecho, al ser las cajas tan caras, chicos y chicas, las skins son las que hay, no la cantidad. No sé cuántas habrán en todo el mundo, pero no debe ser muy alta. Y lo dicho, y van a salir súper pocas más, porque ¿quién abre este tipo de cajas? Gente que crea contenido como yo, o gente que se aburre mucho, ¿no? Porque si no, no le veo sentido. Venga, va. Oye, por primera vez en toda la historia, quiero un arma de categoría azul y no me sale. Pero oye, vamos al lío, va. Entre medias, cojonudo. Lo de este juego me tiene absolutamente loco. A ver, hay dos... ¡4 armas de categoría azul! Es que encima, como veis, es una caja que al ser tan antigua no hay tantas armas de categoría azul. Moradas me parece que son 5 en la actualidad. Aquí hay 4. No entiendo absolutamente nada. Creo que me han tocado entonces todas las azules menos la que queremos. Venga, va, por favor, al menos que me toque una, por el amor de Dios. Y bueno, chicos y chicas, yo ya a la caja del pase de batalla ya hemos conseguido absolutamente todo. Lo único que nos falta, evidentemente, son armas que conseguiremos a través de contratos o cuando salgan en Keydrop, una de dos. Me gustaría hacer un vídeo más de contratos. A partir de aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Reunir dinero, chicos y chicas, porque básicamente son caros los contratos. Y como sabéis, tú cuando obtienes un arma tardas una semana en venderlo, que estoy un poquito hasta la polla, la verdad, de eso, pero bueno. En fin, lo dicho, intentaremos ir, por supuesto, por la M4 Fade, intentaremos ir a por el AK Monster. ¡Ojito! 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 No se parece a una concha, por lo que veo, ¿no? ¿Qué pattern es? El 265. He visto también que hay un pattern que se vende, que es el 496, si no me equivoco, pero dicen que el mejor es el 909, así que, chavales, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, esto ya me está gustando más. No sé qué se parece esto. ¿Un culo? ¿Un culo negro que está limpio? 265, madre de amor hermoso. Bueno, chavales, venga, va, por favor. Objetivo, objetivo. Es el vídeo más ridículo que he hecho en toda mi vida, seguramente. A ver, alguna rosita estaría bien. Una VP Redline nos haría ganar algo de dinero. Es una apertura que nos hemos dejado literalmente 400 euros, ¿eh? O sea, no estoy bromeando que me he dejado 4... ¡Ah! ¡Prefería la azul! Prefería la azul, sin lugar a dudas. O sea, me he dejado 400 euros en buscar una concha, porque claro, en la vida real se complica la cosa. Pues nada, te vas a los videojuegos, chavales. Vale, venga, va. Nos quedan 3. Puedo hacer así, puede estar de chistes todo el puto vídeo, pero voy a parar. Venga, va, algo que es interesante. Ah, bueno, por cierto, no hemos hablado de los cuchillos. Cuchillos top, ¿eh? Te puede tocar bayoneta, te puede tocar Flip Knight, hay Fades, hay Case Hardened, así que cuidado con que nos toque el amarillo, ¿eh? Dudo que en 2 vídeos seguidos nos salga un amarillo. O sea, un al año no hace daño, pero 2 se complica. Venga, 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 venga. Y bueno, decidme en los comentarios si sabíais este pattern, chavales, o es la primera vez que oís hablar de él, porque hay a lo mejor gente que viene nueva
y que nunca había oído hablar de ese pate, que se hizo famoso en su momento. Mira, si me llega a tocar la recortada, o sea, fijaros que hay rojas que son malas de cojones. Pues la recortada es una de ellas. Pues me voy a quedar a 7 euros en el balance. La madre que me parió, chavales. Última 20 cajitas. Venga, va. Nos han tocado 2 Five Seven, si no me equivoco. A ver si podemos ampliar eso un poquito más. He de decir que la ametralladora no me disgusta, ¿eh? Así rojita, tiene un poquito de flow. Venga, joder, algo más. Venga, vale. Va, pero está destrozada, tío. El problema de esta es que está destrozada. Bueno, estas son las boobies, ¿no? Ok. 7. Bueno, vamos acercando al 9-0-9. Hemos empezado con patterns bajos y ahora vamos hacia arriba, chavales. Por cierto, madre mía, chavales. Al parecer me he lesionado hoy. Me han dicho que el dedo este, que por repetición, ¿no? Por darle mucho al ordenador. Y que tengo que tomar un pequeño descanso. Ojito. Vale. Veamos. No sé qué cojones es eso. Pattern 488. Y que tome un poquito de descanso. Hoy me han clavado agujas, chavales. He visto. Que lo de las agujas me lo han hecho 20.000 veces y no me ha dolido tanto. Pero lo de hoy ha sido una barbaridad. La madre que me parió. Venga, va, joder. Va. Vamos al lío, chavales. Es que imaginaros que nos sale, ¿eh? Sería nuestra madre. O sea, ¿qué prefieres? ¿La Dragon Lore? Bueno, eso no tiene nada, ni siquiera 127. ¿Qué prefieres? ¿La Dragon Lore Souvenir o el Pattern Concha? Claro, que si digo el otro, a lo mejor me banean el vídeo, ¿no? Venga, va. Venga, por favor. Nada por aquí. Y lo dicho, el tercero del mundo se ha vendido a 1.300 euros el año pasado. O sea, a lo mejor ahora se vende a más. Imaginaros el número uno, ¿no? Podría ser una absoluta barbaridad. Lo malo de esto, claro, que no se pueden hacer contratos, no se pueden hacer absolutamente nada. La única forma de conseguirlo es abriendo las cajas, chicos. No hay otra, por lo tanto, ya podéis imaginar una idea. A lo mejor, y no es broma, es que va a pasar. Ese pattern de Five Seven es más caro que las armas rojas del pase de batalla. O sea, que la VP, la M41 es enfade. Ojito, nada, está destrozada, pero bueno, vamos a ver el estado. Esto no sé qué es, la verdad. 265. Lo que voy a decir, chicos y chicas, que que un pattern de esta caja de la concha valga más dinero que un arma roja de colección. O sea, la Dragon Lore debe sentirse ridículamente, vamos, estás llorando, ¿no? De las armas que le suceden. Y por cierto, hablando de suceder, este vídeo lo estoy grabando martes a las 6 de la tarde, ¿ok? Vamos a ver si sale Train, tío. Ojalá salga Train. O sea, me echaría mucha partida de competi, ¿eh? No Premier, porque dudo que la gente vaya. Cuidado. Esto no sé qué es. ¿Qué cojones es esto? Es que, claro, o sea, yo siempre lo giro porque no sé cómo es visualmente por la parte de los lados, ¿no? Siempre he visto la parte trasera. Y yo la pregunta que me estoy haciendo desde que he empezado este vídeo es que yo creo que he tenido un pattern pussy, tío. Me quiere sonar. Si alguno de vosotros lo recuerda, que me lo haga saber en los comentarios también, chicos. Por cierto, ¿cuántos nos han salido? 4, 6, 7, 8, 9. A ver, estaría bien una décima, ¿no? 10 de 50. Estaría guay, simplemente para redondear el número 9. Me da un poco por culo, por favor. Venga, que sea el número 10. Nos quedan dos cajas. Prefiero, no es broma, la Five Seven a un cuchillo. Si me toca... Bueno, le he dado sin querer al escape. Si me toca, chavales, última caja. Un cuchillo, os lo regalo, ¿vale? Prometido. 3, 2, 1. Bueno, la redline. Me apaño. Está track. Hostia puta, tú. 0.23. Qué lástima. Voy a ver cuánto vale. Como sabéis, ahora no te lo dicen de una. Tienes que ir a buscarlo. Pues 100 pavetes, chavales. 92. Si nos hubiera tocado Minimal War, 157. A ver, os ha salvado bastante el opening, ¿no? De palmar 400 pavos a palmar 300. Porque las otras no sé cuánto se venderán. A lo mejor 50 pavos, rasco entre todo. Bueno, con esto, chicos y chicas, me despido. Espero que os haya sacado una sonrisa. Espero que os haya resultado interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.